Muy buenos días con todos. Sean bienvenidos a una de los miércoles del exportador. En esta oportunidad tenemos tres temas que se van a llevar a cabo el día de hoy. En la primera mañana vamos a desarrollar temas relacionados a cómo elaborar un plan de negocios de exportación. Bien. Antes de poder ceder el pase al especialista, comentarle e invitarles a que ustedes puedan interactuar a través del chat. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, consulta referente al tema que vamos a tocar en esta mañana, pueden colocar sus preguntas en el chat para que estas puedan ser absueltas al finalizar la presentación de esta mañana. ¿Sí? De igual manera, comentarles que a través del chat en la parte superior vamos a colocar un enlace de la encuesta de satisfacción para que así nosotros podamos recibir el feedback por parte de ustedes y ver en qué podemos mejorar. Por lo que sí le agradeceríamos bastante a nuestros usuarios a que puedan completar esta encuesta que va a estar a lo largo de la presentación. ¿Bien? Bueno, sin más preámbulos, en esta mañana vamos a tocar el primer tema, que es cómo elaborar un plan de negocios de exportación, programa Planex. La parte número uno, que está a cargo de César Santos, quien es especialista de modelos de negocios de la Subdirección de Desarrollo Exportador. Hola César, te cedo el pase para que puedas iniciar con tu presentación de hoy. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias igual a todos los participantes que están presentes el día de hoy. Gracias por la, por un poco por estar y por ese interés en estos temas. Creo que vamos a tratar desde esta primera parte que va a estar a cargo yo, igual la segunda parte que va a estar a cargo de un compañero del departamento, también tratar de resolver las principales dudas y los principales insights que tienen que tener ustedes o aprendizajes que tienen que tener ustedes para poder tener un desarrollo, una elaboración de un plan de negocio totalmente exitoso. Entonces, reiterarles un poco la importancia de las preguntas. Tienen el chat para que ustedes puedan hacer las consultas y recuerden que igual toda consulta, toda pregunta es importante para poder también apoyar de repente a las dudas que puedan tener otros compañeros. Bueno, ya un poco Estefanía me ha presentado. Yo soy especialista de modelo de negocios dentro de la Subdirección de Desarrollo Exportador. Ya tengo ahí algunos años apoyando a las empresas a nivel nacional en el desarrollo de elaboraciones de tanto modelos de negocio como planes de negocio. Es un programa, planes que se trabaja de forma paralela que permite a las empresas tener claro y establecer desde el inicio del programa, desde el inicio de la ruta exportadora, cuáles van a ser los objetivos, cuáles van a ser las metas que van a permitir a la empresa poder avanzar en esta ruta exportadora que nosotros denominamos y que ustedes seguramente han escuchado, que permite a las empresas poder tener este acompañamiento, este apoyo institucional de parte de Perú Perú hacia las empresas que están en este proceso de exportación. Personalmente igual soy ingeniero economista, tengo bastante experiencia en todo lo que es evaluación financiera, todo lo que es evaluación de negocios y todo lo que es proyección de evaluación de proyectos y proyección de indicadores para poder también entender la importancia de darse este tiempo o darse un tiempo antes de tomar una decisión, antes de realizar un proyecto o antes de invertir en un nuevo negocio, ¿no? Entonces va a ser importante y eso va a ser un poco el aprendizaje final que espero que todos ustedes lleven, qué tipo de variables tienen que considerar, qué tipo de conceptos tienen que tener en cuenta, qué tipo de tal vez de información tienen que recolectar ustedes para poder tomar la decisión de embarcarse en este mundo o en los negocios del comercio exterior. Entonces va a ser importante tener esta evaluación para que una vez que estés en este proceso tengas mayor seguridad, que creo que es uno de los factores bastante importantes hoy en día a nivel de desarrollo exportador, el que el empresario tiene un buen producto, tiene las habilidades, tiene un buen negocio, el mercado necesita su producto, necesita solamente esa seguridad o esa capacidad de aprovechar esas oportunidades en el mercado internacional y esto muchas veces se logra teniendo claro, teniendo orden, teniendo una buena planificación y esto en Perú Perú lo hacemos a través del plan de negocio, ¿no? Entonces, por ahí va a ser es un buen introductorio para las empresas que están, por ejemplo, iniciando exportando. No sé cuántos de ustedes ya se encuentran exportando tal vez,
O también para las empresas que están buscando un nuevo mercado, ¿no? A veces esa inseguridad de no saber si mejor profundizar en un mercado o explorar nuevos mercados, el plan de negocio te permite también poder tomar mejor esa decisión o poder tener mayor información o tomar una decisión informada de acuerdo a las características, de acuerdo a las variables del mercado y de acuerdo a las variables de tu negocio, ¿no? De lo que esperas tú como empresa o como empresario de tu negocio y de lo que le es más rentable o más beneficioso para la empresa en el mercado que ustedes quieren llegar, ¿no? Entonces, digamos, mi primer insight y por ahí va a ser importante poder tener claro esta importancia del plan de negocio. Hoy en día el mundo es tan agitado, el mundo es tan volátil, el mundo es tan cambiante, el mundo tiene tantas variables tan complejo que tener tiempo para hacer un plan de negocio termina siendo un punto muy importante en muchas empresas exportadoras. Dentro del programa nosotros tenemos empresas que ya vienen exportando por 2 años, 3 años, 4 años incluso, y que nunca han hecho un proceso de planificación y cuando llegan a hacer su plan de negocio, comienzan a entender y comienzan a tener seguridad en por qué están haciendo lo que hacen, ¿no? Hay muchas empresas que por una oportunidad, porque participaron en una feria, o porque tuvieron contacto con un comprador, o porque a través de un programa lograron vender sus productos, mantienen ese contacto y siguen exportando, pero no saben concretamente si es el mejor mercado para su producto, si ese comprador es la mejor oportunidad para sus productos, si tal vez hay la posibilidad de poder diversificar con otros productos. Y todas esas cuestiones que a veces parecen bastante fáciles de concebir o en todo caso están presentes en casi todos los exportadores, muy pocas veces se responden. Entonces va a ser importante tener este autoanálisis y este espacio, digamos, este tiempo para poder ustedes repensar un poco en el proceso que ustedes están teniendo. Y creo que a través de este tipo de programas y a través de este tipo de instrumentos como es un plan de negocio nos permite poder tener este espacio, ¿no? El poder decir, mira, ya pasó, vamos a analizar qué tan rentable es este negocio, qué tan eficiente es y en base a eso poder pensar ya en el largo plazo, pensar en el próximo año, pensar en los próximos 5 años. Porque si no, también estamos simplemente nadando a la deriva, ¿no? Esperando llegar a un muelle, esperando llegar a un puerto, pero no estamos seguros de cuánto tiempo nos va a tomar, no sabemos si nuestra empresa va a resistir, no sabemos si el personal que tenemos es el idóneo, no sabemos si de repente nuestra empresa tiene el perfil para poder ingresar a ese mercado o para poder llegar los productos a ese mercado. Entonces, el plan de negocio te permite poder tener esa visión estratégica, integral, de todo lo que necesita tener para poder ustedes lograr tener con éxito este modelo o este negocio internacional, ¿no? Entonces, mi experiencia está basada principalmente en todos los planes de negocio que hemos desarrollado en los últimos 10 años con PromPerú, con la ruta exportadora. Casi 900 planes de negocios el día de hoy. Esperamos ya este año llegar a más de 1.000 planes de negocios desarrollados a nivel nacional. Muchos de ellos que han continuado con otros proyectos, que han logrado tener incluso financiamiento, que por ahí han permitido aperturar nuevos mercados. El plan de negocio es un instrumento básico, ¿no? Desde que se concebió la idea de la ruta exportadora, el plan de negocio estaba como uno de los servicios básicos para toda empresa. Y creo que es importante que ustedes también tengan en cuenta esto, ¿no? O sea, no es saludable para una empresa y no es sostenible para una empresa. Yo sé que muchas veces las prácticas o el día a día en los negocios nos distrae mucho con los problemas, tal vez no tan importantes, pero sí urgentes. Pero un plan de negocio te permite tener centrado el norte, tener claro el objetivo y poder comunicar este objetivo con los demás miembros de la empresa, con las instituciones que están formadas alrededor de ti, ¿no? Muchas veces nos llegan también empresas que nos dicen, ¿por qué PromPerú no nos apoya con esta exportación? O yo mismo he logrado exportar sin apoyo de PromPerú.
Y está bien, y es un gran logro, y cada vez nos sorprendemos un poco más por el esfuerzo de la inversión privada o de las empresas privadas que logran llegar a nuevos mercados, producto de su propio esfuerzo. Pero no tener claro el objetivo y estar en este proceso de lucha casi solitario es no tener un buen enfoque estratégico a nivel de país, a nivel de región, tal vez incluso a nivel internacional, que te permita poder tener claro las dificultades que vas a afrontar si es que vas por ese producto, ¿no? Ustedes saben que como Prom Perú, nosotros tenemos muy limitados recursos, ¿no? Son muy poco la capacidad de acción que tenemos todos los años. Siempre nos quedamos cortos con el nivel de servicio, con el nivel de atención que necesitan las empresas. Tratamos de priorizar en los productos que representan a mayor cantidad de empresas o que por ahí puedan apoyar a un mayor número de empresas, pero muchas de ellas se quedan fuera del programa por falta de capacidad de presupuesto. Entonces, entender claro también eso, ¿no? El papel que tiene Prom Perú y la importancia de, por ejemplo, si yo sé que no es un producto priorizado por Prom Perú o por MINCETUR o por aquel organismo internacional, ¿cuál va a ser la dificultad que voy a tener para llegar a ese mercado internacional? ¿Cuál va a ser, digamos, las complicaciones o lo que tengo que hacer solo yo porque no hay ninguna institución que me apoye, ¿no? Si quiero ir a Estados Unidos, si quiero ir a los principales países de Europa, si quiero ir a Sudamérica, tal vez conocen, ahí están los agregados comerciales, hay programas dirigidos a estos mercados, entonces por ahí es un poco más fácil. Si, también si estás dentro de la cartera de productos que tiene propio priorizado, va a ser mucho más fácil, ¿no? Porque hay programas especializados para ese tipo de productos. Pero si mi producto es nuevo, si mi producto es diferente, si mi producto tiene características, ¿no? También va a ser importante saber cuál va a ser la ruta que vas a tener que pasar. No necesariamente con Prom Perú, sino de repente con otras instituciones o con incluso con otro tipo de inversionistas dentro de tu modelo de negocio. Entonces, esto es la importancia de la ruta exportadora, esta es la importancia del plan de negocio, ¿no? Tener claro eso, ¿no? Desde el inicio saber a qué te estás enfrentando o poder predecir principalmente lo que te pueda pasar en los próximos años, ¿no? Y eso te va a ayudar a poder tener también mayor seguridad y poder afrontar con mayor confianza todos los problemas que puedan tener, ¿no? Yo ya sé que tengo que ver el tema, tal vez, tributario de estos productos porque soy el primer exportador. Yo ya sé que tengo que hacer registro sanitario de este producto porque este producto no se comercializa todavía en el mercado. Yo ya sé que tengo que de repente pedir una autorización al ministerio de tal país porque este producto no está restringido por X razones. Yo ya sé que tengo que tal vez hacer un trámite adicional o un trámite muy largo para poder ingresar a un mercado. Y tener esa información es importante, ¿no? No es ir a la feria, vender y el que me paga el mejor precio, a él le vendo, ¿no? Las exportaciones ya no funcionan así. Las exportaciones requieren un enfoque mucho más estratégico, ¿no? Hay muchos competidores. Si ustedes van a ir solamente por precio, se van a encontrar con muchos competidores de otros países, chinos, de mismo Sudamérica o de otros continentes africanos que también están comenzando a producir, a ser competitivos y muchos productos terminan siendo desplazados a nivel de costo o a nivel de precio, ¿no? Entonces, por ahí va a ser importante tener claro también la estrategia comercial y la información, el tipo de producto y el tipo de comprador que estoy buscando para mi producto. Y entonces, volvemos a esta pregunta que es un poco retórica y que por ahí espero que ya al final de, al menos de esta primera hora y media o al final del día de hoy puedan responder por qué desarrollar un plan de negocio. Y esta pregunta va porque muchas veces me lo han hecho en las sesiones. Como les comenté, yo soy especialista en desarrollar modelos de negocio. Y a veces se cree que los modelos de negocio contradicen un poco el objetivo del plan de negocio, ¿no? Un plan de negocio mayormente tiene un enfoque mucho más de largo plazo, mucho más de tal vez de mediano y mucho más estratégico. Un modelo de negocio es mucho más inmediato, ¿no? Responde a problemáticas o a necesidades que tengas en el día a día o algo que se pueda realizar en ese año de forma más inmediata.
Y a veces se entiende que se contradicen estos dos objetivos. Entonces, por ahí va a ser importante tener en cuenta que no te va a funcionar ningún modelo de negocio si es que tú antes no tienes un plan de negocio. Lo digo porque me ha pasado con muchas empresas ya. Pueden ser muy rápidas para desarrollar una solución, para ver alternativas, para analizar el entorno y en base a eso poder tomar una decisión. Pero si es que tú no has establecido claramente el objetivo como la empresa, simplemente estás dando vueltas. O sea, estás solucionando problemas y estás un poco en un círculo vicioso, digamos, de resolver el problema que sale, el problema que resuelve, el problema que sale, el problema que resuelve, y no avanzas. No estás acercándose hacia el objetivo, ¿no? El plan de negocio te permite tener eso, ¿no? No solamente claro hacia dónde quieres llegar o hacia qué mercado quieres llegar, sino también cuáles van a ser los pasos previos que tienes que realizar. Pasos previos que los puedes fácilmente poder comenzar a desarrollar o plantearlos como objetivos específicos dentro del plan de negocio, ¿no? Pero pasos previos que te van a permitir saber cuál es ese camino que tienes que desarrollar para llegar a ser esa empresa internacional que tú estás soñando o que tú estás poniendo como meta en tu empresa. Entonces, va a ser importante tener claro esa diferenciación, ¿no? Nosotros usamos mucho los modelos de negocio, por ejemplo, para temas de innovación, para temas de adecuación de productos, para temas de formulación de estrategias en el corto plazo o el mediano plazo, tal vez, porque nos permite tener eso, ¿no? Como un pantallazo o una fotografía de cómo funciona la empresa actualmente y qué es lo que está buscando actualmente, ¿no? Pero no nos dice nada de lo que espera dentro de 5 años. Por ejemplo, dentro de la carta tenemos más de 2.000 empresas de productoras de café a nivel nacional. De estas 2.000 empresas productoras de café, si uno no tiene claro quiénes están buscando una internacionalización a través de su marca, tal vez a través de una cafetería, tal vez a través de vender productos mucho más sostenibles, tal vez a través de vender productos con una mejor presentación, uno no podría diferenciar entre todos estos modelos de negocio, ¿no? Entonces va a ser importante también tener este detalle o estas características a nivel de plan de negocio, ¿no? Para poder también tener claro cuáles son los distintos caminos que van a tener que seguir cada una de estas empresas. No pueden partir o pueden tener un entorno similar, pueden ser de la misma región, de la misma ciudad, pueden procesar el mismo café, pero el enfoque que ellos le dan, tanto a nivel de modelo de negocio como a plan de negocio, va a hacer que estos sean diferentes. ¿Por qué? Porque principalmente ese enfoque hace que las empresas comiencen a priorizar algunas decisiones y cambien las decisiones que van tomando, ¿no? Porque claro, la empresa que está pensando tal vez en abrir una planta o una cafetería en el mercado destino, va a estar enfocando sus decisiones en cómo agilizar este proceso. En cambio, la empresa que está tal vez buscando consolidar una marca, desarrollando empaques, viendo el packing para poder comercializar mejor el café, el enfoque que le va a dar a su decisión va a ser totalmente diferente. Entonces, por ahí va a ser importante también tener en cuenta esto, ¿no? Al final, pueden tener todas las empresas esperando los mismos productos o productos similares, pero el enfoque que tú le des, el objetivo que tú le des a tu negocio va a hacer que se diferencie. Y por eso es importante también tener claro todos estos conceptos de desarrollo del plan de negocio, ¿no? Y tener claro que el plan de negocio termina siendo un instrumento para mejorar, para arreglar o para consolidar esta idea de negocio, ¿no? Muchos de los que tal vez estén presentes todavía no tengan un negocio o una empresa exportadora. Entonces también el plan de negocio permite tener y poder iniciar este proceso, ¿no? Incluso en muchas carreras comerciales he tenido la oportunidad de apoyar a muchos también egresados o personas o estudiantes que están en ese proceso de egreso en desarrollar planes de negocio, ¿no? Muchas universidades piden a sus estudiantes, todos los que son administración de empresas, comercio exterior, desarrollar un plan de negocio, ¿no? Desarrollar esta propuesta de comercial a partir de esta idea de negocio, ¿no? Entonces, nos permite poder también consolidar esa idea, ¿no? Pueden surgir muchas ideas a partir
de la información que uno recibe, a partir de la información que uno tiene del mercado, pueden surgir nuevos productos, nuevas opciones, uno puede pensar en nuevas alternativas, pero consolidar esa idea va a tomar un proceso, ¿no? Y el mejor instrumento para eso es el desarrollo de los planes de negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo tu idea se convierte en una propuesta de negocio, ¿no? ¿Cómo esa propuesta de negocio se convierte luego en una empresa? Y esto tiene que estar consolidado en un plan de negocio, ¿no? También es funcional para ese tipo de necesidades y ayuda bastante también a, por ejemplo, a personas que no están o que no conocen mucho el sector a tener una buena profundización de estos términos, de estos conceptos, ¿no? Tal vez ustedes sean los que ya tienen empresas, conozcan mucho del producto, de la parte productiva de su empresa o incluso de la parte comercial. Pero cuando traten de analizar con otros productos similares, van a tener este desconocimiento que necesitan ustedes indagar, que necesitan ustedes preguntar, que necesitan ustedes buscar información para también tomar la misma decisión al mismo nivel de información, ¿no? A veces nos cegamos porque solamente sabemos información. Vuelvo al ejemplo del café, ¿no? Yo sé mucho del café, yo sé cómo exportar café, yo sé cuáles son las características que pide el mercado internacional para el café. Entonces yo no me voy a meter a otro negocio, porque solamente yo sé comercializar café, ¿no? Y ese es un sesgo que a veces mu muchas empresas tienen, ¿no? Todas mis generaciones pasadas, mis abuelos, mis padres han comercializado café, yo también quiero comercializar café, ¿no? Esta forma de pensar podría llevarlos a un error, ¿no? Va a ser importante que al momento de hacer un plan de negocio ustedes tengan la apertura también para explorar otras alternativas, ¿no? Tal vez al final la capacidad productiva que ustedes tienen, la experiencia, el know-how, les lleve a ustedes consolidar el negocio del café, pero va a ser importante que ustedes lo evalúen previamente, ¿no? De forma bastante objetiva, ¿no? Sin tener o considerar por ahí otras variables que puedan afectar al análisis matemático, comercial que puedan hacer a este plan de negocio, ¿no? Entonces, por ahí también va a ser importante eso, ¿no? Te permite tener esa profundidad, o recoger la información que hay en el sector, en el mercado, la información que publica ProPerú publica planes de negocio de algunos productos, de productos más priorizados. Por ahí hay información también comercial de algunos productos, información de las ferias más importantes de los productos. Conocer todo este tipo de información nos va a permitir a nosotros también saber cuál es el potencial objetivo verdadero de un producto alternativo o de un producto complementario que podamos tener en la empresa, ¿no? Y en base a eso poder tomar también las decisiones, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hay muchas empresas que han dejado de producir muchos productos frescos y se han pasado al mundo de los verdes, ¿no? Seguramente han escuchado que hay como un boom internacional y principalmente en el Perú de producción de verdes, ¿no? Todo lo que es Aguay Manto o Goldberry o todo lo que es arándano, blueberry o todos los verdes que por ahí se puedan comercializar internacionalmente, ¿no? Muchas empresas evalúan qué tan rentable les puede salir este modelo de negocio, qué tan rentable les sale a nivel comercial estos productos y comienzan a apostar por eso, ¿no? Y van a ver, hay muchas empresas que años anteriores exportaban tres, cuatro productos en grandes cantidades y a partir del año pasado están exportando full arándano, full blueberry o full Aguay Manto, porque principalmente han visto la oportunidad del mercado y se han adecuado a la oportunidad del mercado, ¿no? Eso es lo que exige un poco o lo que recomienda un buen análisis comercial, ¿no? A veces va a ser importante verlo, ¿no? Claro, igual, esto estoy hablando hace 2 años, ¿no? Hoy en día se tiene que hacer una evaluación viendo cómo están los precios, porque seguramente los precios han variado, también la exigencia o los requisitos que piden estos productos también están variando, todo cambia. Y va a ser importante comenzar también a evaluar cuáles son estas nuevas oportunidades, ¿no? Hoy en día se están produciendo bastante pitahaya a nivel nacional, en el norte, en la sierra, incluso en la selva se está produciendo pitahaya en grandes cantidades, ¿no?
termina siendo como la propuesta para este año y posiblemente para los próximos 2, 3 años, pero también, ¿no? ¿Qué tan rentable es hoy día poder comenzar? ¿O qué tan digamos, una decisión qué tan comercial podría ser ingresar hoy en día, teniendo en cuenta que la pitajera te demora más o menos 2 años, 2 años y medio en dar tu primera producción, ¿no? O sea, estaríamos hablando ya del 2027, más o menos, comenzar a comercializar. ¿Qué tan rentable podría ser para el 2027 comenzar a comerciar pitahaya, ¿no? Entonces, por ahí va a ser importante tener estos conceptos y analizar todas estas variables que hay en el entorno, en base a eso poder tomar la decisión, ¿no? Igual en otros sectores, ¿no? En el sector textil, por ejemplo, ¿no? Estamos trabajando, o se trabaja bastante el tema de los productos de alpaca, los productos de algodón que se producen con algodón peruano para niños, para bebés, en algodón pima, de alta calidad, igual a nivel de alpaca, ¿no? O sea, se están trabajando principalmente todos los que son marcas, ¿no? Hoy en día uno se va a Gamarra, por ejemplo, a los principales shopping de comerciales y ya no va a encontrar marcas blancas o marcas tal vez desconocidas, sino principalmente las marcas más reconocidas, porque hay un trabajo de por medio, ¿no? Un trabajo que mayoritariamente es privado, pero hay un trabajo que ha venido acompañado también de una estrategia internacional, ¿no? De apostar un poco más por los productos de marca que los productos de línea blanca o los productos por ahí que antes se comercializaban, ¿no? Uno ve las estadísticas de exportación y hace 5 años el 98% de las exportaciones era teñir prendas sin marca o prendas hechas para outsourcing, o sea, para un diseño, para una marca extranjera. Hoy en día, a este porcentaje se ha reducido un montón por esta naciente o por esta creciente apuesta por empresas con marca en el sector textil, ¿no? Entonces vemos cada vez más empresas textiles que van surgiendo, ¿no? Desde iniciativas de emprendedoras hasta grandes empresas que apuestan por tener 3, 4, 5 marcas y cada una de sus marcas posicionarlas en determinados nichos, ¿no? Entonces por ahí también hay un enfoque que está cambiando y que va a ser importante tener en cuenta, ¿no? Y esto seguramente va a seguir cambiando conforme también se vaya desarrollando. Y hoy en día, por ejemplo, es mucho más difícil conseguir una empresa que te haga outsourcing cuando hace 5 años todas las empresas textiles te hacían outsourcing, ¿no? Hoy en día casi no consigues. Entonces también por ahí la capacidad productiva o la necesidad de tener proveedores se ve limitado también y por ahí va cambiando. Entonces no solamente cambia a nivel de oferta o a nivel de demanda internacional que pueda tener producto, sino también a nivel de capacidad productiva que uno pueda tener a nivel local, ¿no? Ya no hay más proveedores que te puedan dar este tipo de productos o que te puedan desarrollar estos productos. Entonces, por ahí también requiere este análisis, ¿no? Y otros sectores también, pesca, con los productos de acuícolas o con los productos hidrobiológicos. El sector de servicios, con los productos digamos, de consultoría o con todo lo que hoy en día se ha ampliado un poco. Antes se tenía el sector software nomás y que veía todas las empresas que hacían servicios digitales. Hoy en día, dentro del sector software, hay un montón de ramas, un montón de empresas que están desarrollando desde animación, videos, todo lo que es marketing y etcétera, ¿no? Un montón de servicios que vienen digamos, desde este desarrollo digital que ha habido en los últimos años también, ha permitido a las empresas comenzar a posicionarse en ciertas industrias digitales a partir de este desarrollo de servicios, ¿no? Igual en otros sectores, ¿no? Bueno, no, vamos a continuar para no hacerlo muy largo. Lo que vamos a ver principalmente a partir de ahora, en esta hora que me queda más o menos de exposición, es comenzar a entender un poco los distintos capítulos que tenemos que revisar dentro de un plan de negocio, ¿no? Recuerden que el tema es cómo elaborar un plan de negocio, así que va a ser importante tener en cuenta cada uno de estos capítulos. Yo voy a ver principalmente los 2, 3 primeros capítulos y ya en la siguiente hora
con mi compañero Dani van a ver los últimos tres capítulos. Entonces va a ser importante tener en claro eso, ¿no? Luego de todo este enfoque que les he dado más o menos de la importancia del plan de negocio, ¿qué tipo de información van a requerir, ¿no? Entonces, igual, si tienen problemas con alguno de estos tipos de información, si quieren mayor asesoría, al final van a tener también mi correo, van a poder consultarlo también a través del chat y van a poder ver tal vez algunas fuentes de donde puedan conseguir mucha de esta información que necesitan ustedes plasmar dentro de su plan de negocio, ¿no? Partimos primero de los antecedentes de la empresa, ¿no? De todo plan de negocio parte de este capítulo, de entender y de analizar cómo está actualmente la empresa. Recuerden que igual la empresa puede estar, o dos empresas pueden estar en la misma región, en la misma ciudad, pueden compartir incluso el mismo tipo de producto, pero digamos, la historia de la empresa, de cómo se formó la empresa, cuáles son los miembros, cómo está articulando la empresa, quiénes son sus proveedores, todas las características que tiene la empresa van a hacer que a partir de ese punto todas las decisiones sean diferentes. Entonces va a ser importante desde el primer capítulo comenzar a entender esas diferencias que ustedes tienen como empresa, ¿no? Claro, a nivel de plan de negocio, a nivel de, digamos, de formulación, va a ser importante que ustedes apliquen instrumentos como storytelling o tal vez otros instrumentos de redacción que permitan poder tener claro cuáles son las características que tiene su empresa, ¿no? Desde un enfoque mucho más comercial o financiero, dependiendo de cuál sea el objetivo del plan de negocio, pero teniendo en claro que ustedes quieren contar una historia de superación con su empresa, ¿no? Entonces va a ser importante poder recolectar toda esa información histórica que puedan tener, ¿no? De tal vez ya como empresa tenemos 10 años o 5 años, o tal vez todavía no estamos formales, pero nos hemos dedicado a comercializar el café o el cacao en los últimos 10 años. Mi familia es de productores de café en la región en donde yo crecí, se comercializaba mucho, mucho este producto, o tal vez hablamos de los textiles, de la vaca, por ejemplo, ¿no? Donde yo he vivido, o en la región donde yo vivo, hay mucho, no sé, mucho. Mucha fibra de alpaca, muchos de estos animalitos que permiten poder tener y poder darle mayor valor a la empresa dentro de este enfoque que uno le va a dar en el plan de negocio, ¿no? Entonces va a ser importante primero identificar estos hitos o estos momentos importantes de la empresa y a partir de esto comenzar a contar la historia, ¿no? Recuerden que igual, principalmente para el tema de la negociación o para el tema de tal vez de ya la parte momento de la comercialización, estas características de la empresa mueven también un poco el enfoque emotivo, emocional que uno le pueda dar al negocio, ¿no? Entonces, ya el comprador no solamente se vuelve un cliente o un socio para tu empresa, sino se vuelve también un cómplice para poder lograr de llevar a tu empresa a un siguiente nivel, ¿no? Entonces, eso se tiene que buscar un poco con la formulación. Recuerden, igual, usar siempre información verdadera porque muchas veces se evalúa, se revisa que esta información esté correctamente formulada y principalmente que sea acorde más o menos a la historia que se conoce, que se sabe, ¿no? Porque hay muchas empresas de BRAE, de la zona BRAE de conflictos que tenemos acá en el Perú, que comercializa café y cacao porque es una zona que tiene muchos de estos productos, ¿no? Y los antecedentes de la empresa tienen que tener coherencia y tienen que relacionar esta historia un poco, ¿no? Esto como te digo, ¿no? Esto se puede poner bastante en valor con storytelling, principalmente para la parte de la negociación, pero el antecedente de la empresa va a ser importante que la historia de la empresa tenga relación con la historia de la región o de la zona donde ustedes están, ¿no? Si son de Lima, también igual, ¿no? Evaluar por ahí las características o la historia que tiene su empresa en Lima y en base a eso comenzar también a plantear hitos que por ahí puedan servir también para potenciar un poco la importancia de tu empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Haber resistido al COVID, ¿no? Digamos, al cierre o a las restricciones que se tuvieron por COVID, el poder hablar de esta resiliencia de alguna forma ante los distintos problemas que han podido tener de repente en los últimos 10 años,
20 años, tal vez con los distintos fenómenos políticos, culturales que han tenido, se pueden poner en valor en este enfoque, ¿no? Va a ser importante, he visto que muchas empresas peruanas tienen un gran potencial, por eso que siempre lo menciono y trato de ser bastante claro con esto, porque al final termina sumando bastante valor para la empresa, ¿no? Entonces, muchas empresas lo utilizan también ustedes, ¿no? Como una marca también para generar valor. Internacionalmente, igual, el pueblo del Perú también tiene este enfoque, ¿no? Es bastante, tiene este sesgo un poco cultural, tiene este sesgo un poco de los incas, tiene este sesgo de Machu Picchu. Entonces, poder relacionar la historia de la empresa al crecimiento económico, comercial que tiene el Perú, va a generar también bastante, digamos, coherencia un poco con los objetivos que puedan tener mercados internacionales con tus productos, ¿no? Bueno, igual, en este componente también hay un apartado que habla del financiamiento a requerir, ¿no? Va a ser importante que desde el inicio, desde la formulación del plan de negocio, se especifique más o menos cuál va a ser el financiamiento requerido que va a querer tu empresa para poder tener digamos, este desarrollo que se va a plantear dentro del plan de negocio, ¿no? Porque muchas veces en el plan de negocio se plantean cambios o se plantean adecuaciones de la empresa que no necesariamente ya están realizados o que la empresa no está preparada, sino que se necesita tal vez una inversión o tal vez están en un proceso de implementación. Entonces también toda esa inversión que la empresa está poniendo o que está colocando o que espera colocar en los próximos años para lograr llegar al punto comercial que va a indicar más adelante, ¿no? Tal vez comprar una nueva planta, una nueva maquinaria, alquilar un nuevo local en un país destino, ¿no? O tal vez desarrollar campañas de marketing o de promoción de un mercado destino también, ¿no? O sea, eso va a requerir un financiamiento, eso va a requerir una inversión, que va a ser importante que se desglose desde el inicio, ¿no? Parte también de la necesidad también de poder entender esta capacidad o este nivel de compromiso que tiene la empresa con este proyecto, ¿no? Igual, esto es de forma descriptiva o de forma bastante más simple, no tienen que hacer un cuadro ni una evaluación bastante rigurosa, ¿no? Simplemente hablar más o menos de la capacidad de inversión que tiene la empresa y los objetivos que puedan tener, ¿no? Entonces, en este componente va a ser importante poder contar y poder analizar un poco cómo está la empresa, qué es lo que espera hacer en los próximos años, cuánta de inversión va a requerir y cuáles son los objetivos que tiene como empresa, ¿no? Entonces, para poder tener claro la meta y el objetivo que tienen, ¿no? Algunas preguntas que por ahí va a ser importante que ustedes tengan claro desde el primer capítulo o desde este primer capítulo de tendencias empresariales va a ser evaluar si contamos con productos competitivos en el mercado internacional, ¿no? Poder responder a esa pregunta y poder saber y tener claro la evaluación competitiva de tu producto. Tener claro la capacidad. A veces no se ha podido medir o no se tiene analizado cuál es la capacidad de la empresa, ¿no? Por limitaciones físicas que pueden ser el almacén o la planta de producción, limitaciones tal vez de recursos por la cantidad de recursos que se puede explotar año a año o por la cantidad de proveedores que se tienen en el mercado o tal vez por la, no sé si es un producto agrario, la cantidad que puede producir 1 hectárea, 2 hectáreas o el terreno que tengamos, ¿no? Tener claro eso también, ¿no? Porque al final va a ser importante para poder también entenderlo dentro del enfoque y también para poder luego limitar cuál es el mejor mercado para esta capacidad, ¿no? Tengo la capacidad para cumplir con los volúmenes exigidos por los compradores. Tengo la capacidad financiera para vender en el exterior. Y conozco la cultura del país donde voy a vender. Son preguntas que igual va a ser importante que vayan respondiendo, pero que va a ser importante que a lo largo de todo el plan de negocio vayan consolidando con la información que van a ir encontrando, ¿no? Entonces, el plan de negocio te ayuda para esto, ¿no? Y principalmente este capítulo
te plantea, o ustedes tienen que plantear este tipo de objetivo, ¿no? El estado actual que ustedes un poco describen cómo está su empresa actualmente, incluso históricamente, como les había comentado, y la meta, que es el objetivo hacia cuál ustedes quieren llegar, ¿no? Una meta que, por recomendación, igual tiene que ser entre 3 a 5 años, ¿no? Tampoco no, no, hoy en día no se utilizan planes de negocios que vayan mucho más allá en tiempo, porque por ahí termina siendo muy complejo. Pero va a ser importante que traten de, al menos si es la primera vez que van a hacer un plan de negocio, que lo hagan a 3 años, ¿no? Para que puedan tener menos variables y por ahí puedan deducir correctamente muchas de estas variables, ¿no? Entonces, por ahí va a ser importante establecer cómo se ven ustedes de acá a 3 años a 5 años, y en base a eso comenzar a preguntar qué cosas les falta o qué cosas necesitan para poder llegar a eso, ¿no? Y todo esto plasmarlo dentro de lo que serían antecedentes empresariales, ¿no? Para poder tener claro, por ejemplo, la inversión que les había comentado, para tener en claro también la capacidad que ustedes van a tener a lo largo de todos estos 3 años de producción, ¿no? Y en base a eso, mejorar la formulación, ¿no? La clave de todos estos modelos de negocio está, como dice en este slide, crear un modelo exportador novedoso, haciendo que la verdadera competencia sea entre los modelos y conceptos más que entre los productos y las empresas, ¿no? Los modelos de negocio exportadores novedosos son principalmente novedosos por las características que uno le da a ese objetivo que uno ha planteado, ¿no? A ese modelo de negocio que uno se está planteando para el futuro, que se está planteando dentro de 3 años, ¿no? No por la condición actual, tal vez en la condición actual o en las características simplemente del producto o de la empresa, tal vez nuestros productos sean similares. Pero si pensamos en qué es lo que esperamos con este producto de acá a 3 años, vamos a ver que cada empresa piensa diferente en su producto, ¿no? Lo ve en mercados diferentes, lo ve tal vez con estrategias diferentes de comercialización, lo ve con distintas condiciones en los mercados, ¿no? Entonces va a ser importante tener en claro eso, ¿no? Por eso que este capítulo es importante entre el plan de negocio, ¿no? Porque nos plantea como que esa ruta que nos va a permitir a nosotros después poder desarrollar, ¿no? Primero, la historia, saber de dónde surge la empresa, cómo ha ido creciendo, saber que tiene esta capacidad resiliente o de crecimiento que tiene para poder seguir ampliando nuevos mercados, y luego hacia dónde quiere llegar, ¿no? ¿Cuál es la meta, ¿no? Todo esto se va a desarrollar en este capítulo, ¿no? Hacia dónde quiere llegar, cuáles son los próximos objetivos que tiene que cumplir y cuáles son las condiciones o el financiamiento que va a necesitar para llegar a esa meta, ¿no? Todo eso se desarrolla en este primer capítulo. La estructura igual se los voy a compartir al final. Igual ustedes pueden ir descargándola. Buscan manual planes también en Google o en cualquier otro buscador. Prom Perú y van a manual planes Prom Perú, y van a descargar un manual en donde están todas la estructura, ¿no? Con información de ayuda para que ustedes puedan también ir desarrollando su propio plan de negocio, ¿no? Y bueno, y a partir de esto comenzar a estructurar todo el plan de negocio, ¿no? Como les había dicho, ¿no? Antecedentes de la empresa, luego viene el plan estratégico y el plan organizacional, que lo vamos a ver ahora, y el estudio de mercado internacional y el plan de marketing, que lo vamos a ver también en un ratito más. Y ya luego el plan de operaciones, la gestión de exportadores, el análisis financiero y el plan financiero, ¿no? Estos son los 6 principales módulos que se ven también que se desarrollan en el programa que nosotros tenemos en la ruta exportadora, un programa que dura más o menos 3 meses. Creo que también ustedes lo pueden hacer por su cuenta y también van a tener apoyo con el manual y con información que hay en las páginas de exportemos.pe para poder también ustedes desarrollar por su cuenta si es que lo están o no tienen tanto tiempo para hacer este plan de negocio, ¿no? Pero va a ser importante que tengan claros los módulos, y que igual están basados en un estándar internacional que se trabajó hace 10 años con la CEPAL para el desarrollo del plan de negocio, ¿no? Y es un estándar que también se utiliza en universidades y en otros institutos para poder desarrollar planes de negocio, ¿no? Entonces, el segundo componente
es el planeamiento estratégico, ¿no? Ya como segundo capítulo, luego de haber analizado un poco la historia y los objetivos que tienen como empresa, se necesita evaluar la situación actual de la empresa, ¿no? No solamente desde un enfoque interno de la empresa, sino también desde un enfoque externo. Entonces, para esto va a ser importante entender que todas las empresas o todas las MIPYMES, como dicen en el slide, son un grupo muy heterogéneo. Se encuentran en un amplio rango de actividades de negocios, sus dueños son de diversos niveles socioeconómicos. Entonces, entender también que todas las pymes están en distintos procesos de este crecimiento internacional que tienen, o este crecimiento o este desarrollo de negocio. Tienen incorporados diferentes niveles de habilidades, capital, orientación y crecimiento, y pueden estar tanto en la economía formal como en la informalidad, ¿no? En el caso del Perú, esto es muy, muy, muy característico, ¿no? A veces muchos componentes de este desarrollo están todavía en la parte informal, ¿no? Entonces va a ser importante también ir evaluando eso, ir analizando esas características y ir también planteando estrategias para poder ir creciendo o ir desarrollándose mucho más rápido, ¿no? La planeación de las pymes es informal, poco estructurada e irregular, soporta por información insuficiente o ineficaz, normalmente recopilada a través de fuentes informales, ¿no? A veces muchos de los planes de negocios o de los planes estratégicos no tienen información oficial, ¿no? Porque no existe mucha información oficial, ¿no? Ahora, para los negocios locales, no hay mucha transparencia, ¿no? Uno no puede saber lo que está comercializando, no sé, las tiendas Tambo, por ejemplo, ¿no? O no sé, o las tiendas que existen a nivel departamental, ¿no? No hay esa transparencia, ¿no? Si bien publican sus estados financieros, muchas de ellas, no hay el detalle, ¿no? A nivel de comercio exterior, a nivel de información de aduanas, sí se tiene todo ese detalle, ¿no? Se puede saber cuánto está vendiendo internacionalmente una empresa. Entonces, nos permite poder tener información mucho más válida, mucho más objetiva, mucho más real, ¿no? Y en base a eso poder tener también un mejor análisis, una mejor estrategia. Entonces, por ahí también hay algunas diferencias y algunas cosas de las cuales yo creo que por lo que el comercio exterior termina siendo incluso a veces una mejor alternativa a un comercio local, ¿no? En el comercio local a veces tú no puedes saber ni siquiera lo que se está vendiendo en tu, no sé, tu distrito o en tu ciudad, porque no hay información estadística, ¿no? No hay quien lo trabaje. A nivel internacional, en algunos países incluso hay esta información, y también a nivel de comercio exterior, uno puede inducir esta información por lo que se declara en las aduanas o por la información que está publicada en la SUNAT o en las distintas instituciones regulatorias a nivel internacional, ¿no? Entonces, por ahí es también un enfoque importante para poder tomar en cuenta y en base a eso poder también entender que un análisis estratégico es mucho más factible a nivel internacional, ¿no? Entonces, en base a eso, como decía, ¿no? Las pymes en este proceso de crecimiento están en distintas etapas, ¿no? Nosotros desde Prom Perú tenemos incluso caracterizado a muchas de estas etapas, ¿no? Pero acá tenemos, por ejemplo, una, ¿no? Una caracterización que dice exportador ocasional, la exportación experimental, el exportador regular, las filiales de venta y las filiales de producción, ¿no? Como desde un exportador ocasional que tal vez exportó una vez o dos veces en los últimos años, hasta filiales de producción, hasta una internacionalización completa, ¿no? Ya no solamente comercializas en ese país, sino también produces o complementas la producción en ese país, ¿no? Ya es un nivel mucho más avanzado y que por ahí también hay empresas que están en este proceso, ¿no? Pero digamos, en las primeras dos, tres etapas de este proceso están el 95% de las empresas, ¿no? Peruanas. Entonces va a ser importante también tener en cuenta eso, ¿no? Dentro de estos niveles, incluso hay como subniveles en donde por ahí se pueden ver empresas que estén por ahí ya comercializando. Incluso nosotros dentro de la ruta tenemos empresas que todavía no están exportando, que están en este proceso de iniciar sus exportaciones
y comenzar a evaluar otros indicadores, otras características de las empresas para poder tener claro cómo es el sector, cómo es el entorno en el cual se están desarrollando todas estas empresas, ¿no? Entender también que la planificación, y principalmente la planificación estratégica, es como un juego, ¿no? Como dice acá en este slide, ¿no? Más allá de un cambio planificado, jugamos, ¿no? Entender que así como tú puedes iniciar un plan, un análisis estratégico, muchas empresas lo están realizando, ¿no? Entonces, al final, ver productos que, como yo les decía hace un momento, ¿no? Tal vez el blueberry o el arándano sea un producto que tal vez ya muchas empresas lo han posicionado y lo están priorizando dentro de su producción. Tal vez ya estratégicamente no sea un producto atractivo para las nuevas empresas, sino por ahí ver nuevas oportunidades, ver tal vez productos con una mayor transformación o ver productos con otras características, sea lo más inteligente. Y la planificación te permite eso, ¿no? Si intentamos dominar la incertidumbre a través de la planificación, por lo general acabaremos en la parálisis. Básicamente porque desconocemos cómo hacer frente a acontecimientos inesperados, ¿no? O sea, no tratemos de entender y tener total seguridad sobre lo que estamos planificando, sino tratar principalmente de ir evaluando constantemente y ver qué cosa está cambiando y en base a eso ir planificando, ¿no? Hay una frase de Steve Jobs que la escuché hace poco, que creo que igual es bastante valiosa y por ahí también le suena un poco con este tema, ¿no? A veces mucha gente se preocupa por las cosas que están cambiando o por las cosas que van a cambiar o que esperan que están cambiando y no por las cosas que no cambian. O sea, a veces estamos tan, bueno, el mismo día a día o la misma coyuntura un poco nos pone muy expectantes, por ejemplo, hoy día de la transformación digital, de la realidad virtual, del marketing digital, de las tecnologías digitales, y no nos centramos o no vemos objetivamente lo que no está cambiando, ¿no? Y a veces, muchas veces, lo estratégico está en tal vez, o buena parte de lo estratégico debe estar en lo que no está cambiando, ¿no? Porque nos va a permitir a nosotros también tener esta claridad o esta seguridad de que si es que no está cambiando hoy día, posiblemente no cambie en los próximos 10 años. Y si no cambian, por ahí nos genera, nos reduce incertidumbre, ¿no? Entonces, por ahí va a ser importante también tener este enfoque, ¿no? No solamente enfocarse en lo que va cambiando y estar expectativo de lo que está cambiando, sino ver lo que no está cambiando. Tal vez productos que, por ejemplo, en el caso del Perú, ¿no? El café, por ejemplo, ¿no? Hay muchas empresas que están vendiendo cafés especiales, cafés con ciertas certificaciones que la vuelven cafés especiales o con cierto grado Q-grader o bueno, calidad que tienen para que les permite poder ofrecer sus productos a un mayor precio del precio del mercado. Y no vemos que igual la demanda del café sigue aumentando, ¿no? Entonces muchas empresas igual terminan apostando a nivel regional, principalmente lo he visto mucho en la selva central, terminan apostando por mantenerse en el mercado de los cafés de grano de oro, como le llaman, ¿no? El convencional. Porque ven que si bien surgen nuevos productos, hay nueva demanda, la demanda del producto tradicional, convencional, se mantiene. Entonces por ahí prefieren enfocarse mucho más en lo que sigue creciendo o se sigue manteniendo, tal vez siendo más competitivos, reduciendo los costos, viendo nuevas tecnologías, que enfocarse en lo que está cambiando, ¿no? También es parte de la estrategia, ¿no? Como digo, ¿no? Es un planteamiento y es un análisis que ustedes tienen que desarrollar por cada uno de los productos, ¿no? A veces, y esto también es como una autocrítica, ¿no? A veces nos enfocamos mucho en lo que puede pasar en el futuro. Y descuidamos lo que está pasando actualmente, o lo que está pasando en los últimos 5 años, 6 años, o 10 años en algunos productos, ¿no? Entonces, por ahí también evaluar todas estas características y en base a eso tomar la decisión, ¿no? Al final,
es un juego, ¿no? O sea, vamos a tener que tomar un riesgo, ¿no? El tamaño del riesgo o la incertidumbre que vamos a asumir va a depender mucho de la información que nosotros tengamos. Pero mientras seamos conscientes de eso, mientras sepamos que estamos asumiendo este riesgo, vamos a tomar una mejor decisión, ¿no? O sea, todo negocio conlleva un riesgo, ¿no? O sea, nadie te va a poder garantizar, a no ser que ya sea otro tipo de negocio, nadie te va a poder garantizar una rentabilidad, o nadie te va a poder garantizar un precio de venta siquiera, o no sé, cualquier término comercial, nadie te puede garantizar. Incluso variables de, digamos, de institucionales como impuestos, aranceles, todo esto son cambiantes, ¿no? Uno pensaría que no, pero si te das cuenta, anualmente cambian un 5% de los aranceles, ¿no? Entonces, por ahí hay muchos países que están modificando constantemente sus aranceles, modificando sus exigencias. Y esto hace que también por ahí abran ciertas oportunidades y ciertas características que requieran que nuestra estrategia se vaya adecuando, ¿no? Para esto igual hay un instrumento que es bastante importante dentro de la planificación, que lo desarrolló Copland y Norton, que es este cuadro de mando integral que nos permite poder también entender y priorizar algunos conceptos dentro de este análisis estratégico, ¿no? Como está la visión estratégica, la planificación y establecimiento de objetivos, la comunicación y la formación y el feedback estratégico, ¿no? Tener claro estos conceptos de planificación y la capacidad de ejecutar una estrategia es más importante que la estrategia en sí, ¿no? O sea, porque al final lo que nos dice Copland principalmente es, más allá de tener claro una estrategia y establecer una estrategia, es mucho más importante poder comunicarla con todos los trabajadores o con todos los tomadores de decisión dentro de una empresa, ¿no? Porque a veces ya yo tengo mi enfoque claro, he hecho mi plan de negocio, o he hecho mi plan estratégico, y en base a eso estoy tomando las decisiones, pero el gerente de operaciones, el gerente de calidad, la parte productiva o la parte interna o el resto de tal vez de gerentes de la empresa tienen también esta misma visión. Están comprometidos y están, digamos, trabajando hacia el mismo objetivo. Muchos de los problemas estratégicos se dan porque no hay esta concordancia o esta coherencia en la planificación, ¿no? Entonces va a ser importante también esto, ¿no? Tener en cuenta que va a ser importante comunicarlo. El planeamiento estratégico nos permite también tener estos niveles, ¿no? De toma de decisiones, ¿no? A veces cuando la empresa es muy chica o no tiene tantos colaboradores o por ahí no hay tantos gerentes, todas las decisiones se centran en el dueño, en el gerente de la empresa. Y a veces la empresa sigue creciendo o pasan los años y por ahí se siguen sumando nuevas personas, llegan a un nivel en que muchas de las decisiones que solamente debería tomarlo el operativo, lo sigue tomando la alta dirección, ¿no? Entonces, por eso va a ser importante también, al menos las empresas que ya están en este, digamos, en este crecimiento o en esta capacidad productiva ya organizacional, comenzar a también a dividir un poco las decisiones, ¿no? Por niveles. El planeamiento necesita de esto, ¿no? Si no, un operativo no va a poder tomar una decisión si es que no lo autoriza todavía la gerencia, ¿no? A veces pasan en muchas empresas, ¿no? Muchas empresas que son muy grandes y no están correctamente estructuradas terminan generando estos cuellos de botellas a nivel de toma de decisiones que terminan haciendo que la empresa sea muy lenta, ¿no? Entonces, por ahí se necesita esta capacidad también de organización a nivel de recursos humanos, a nivel de personal que uno pueda tener y que las distintas áreas o distintos niveles estén altamente preparados para tomar estas decisiones, ¿no? Desde la alta dirección que toma las decisiones estratégicas, digamos, las áreas medias o que toman las estrategias operativas o tácticas y el nivel operativo que ya son, digamos, la parte más,
más de ventas, producción, control de personal, almacenes, compra, contabilidad, tesorería, que son los que realizan un poco todo el trabajo, ¿no? El pensamiento estratégico surge también con distintas corrientes. Una de ellas es la de Sun Tzu, que seguramente han escuchado, El arte de la guerra. A partir de este libro, que es un manual de guerra, en realidad, muchas empresas usan estos insights o estos tips que dan en este manual para poder también utilizarlo a nivel empresarial, ¿no? Porque recuerden que igual yo les dije hace un momento que es como un juego, ¿no? También se puede considerar como una guerra, ¿no? Al final uno termina estando en el campo de batalla y termina viendo a los demás como competencia, ¿no? Y todo ese nivel de competencia requiere que ustedes tomen distintos tipos de estrategias para poder ganar o poder estar más adelante que la competencia, ¿no? Entonces, la estrategia militar puede producir nuevos enfoques en el campo empresarial, ¿no? El más básico es la distinción entre estrategia y táctica, ¿no? Una estrategia es el plan global para establecer una posición favorable mediante el despliegue de los recursos, ¿no? Son conceptos de guerra que al final se utilizan bastante en el entorno empresarial, ¿no? Incluso hoy en día muchos leen El arte de la guerra de Sun Tzu. Por temas empresariales, ¿no? O sea, incluso es un libro que lo recomiendo bastante también, igual para que ustedes puedan también entender un poco la visión estratégica que deben de tener para poder tomar las decisiones, ¿no? Y las tácticas estudian cómo ganar la batalla, las estrategias se relacionan con cómo ganar la guerra, ¿no? Igual, ¿no? A veces va a ser importante tener un buen enfoque, un claro enfoque para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Saber hacia quién, con quiénes te estás enfrentando, contra quiénes vas a competir en el mercado internacional y en base a eso poder tomar una mejor decisión, ¿no? Otro concepto importante de pensamiento estratégico lo desarrollan con Mitchell Porter, en donde dice que una posición estratégica proviene de un sistema de actividades, cada una de las cuales refuerza las demás, ¿no? La estrategia implica el traslado de una empresa de su posición actual a una posición futura deseable pero incierta, ¿no? Entonces, por ahí Mitchell Porter nos resume más o menos lo que le estaba comentando un poco con el tema de la planificación estratégica. La dirección interrelacionada al cambio para conseguir una ventaja competitiva en cada uno de los negocios, ¿no? Y bueno, y la estrategia es una respuesta adecuada a las exigencias del entorno, ¿no? Recuerden que para la planificación estratégica va a ser importante que ustedes realicen previamente una evaluación del entorno. Voy a pasar esto bastante rápido para poder llegar a este punto. Algunas preguntas estratégicas que ustedes tienen que ir respondiendo, igual se los voy a compartir. Algunas características, algunas respuestas que hoy en día han surgido a partir de esta necesidad estratégica, algunos programas o servicios. El entender que el entorno en el cual nosotros nos enfrentamos es un entorno bastante cambiante. Denominado por muchos papers como VUCA, lo van a encontrar en papers académicos, empresariales principalmente, o también BENI en algunos más actualizados, que nos dicen que el entorno no puede ser percibido objetivamente porque es muy volátil, es muy incierto, es muy complejo, es muy ambiguo, ¿no? Lo que uno hace es tratar de percibir eso, pero no puede lograr concebir a su totalidad, ¿no? Entonces, por ahí uno tiene que también tener claro que todo esto puede ser, digamos, incorrecto o puede tener un porcentaje de error, ¿no? Entonces, para esto se utilizan estas herramientas como el análisis DAFO o FODA, que algunos seguramente lo han utilizado alguna vez. Una herramienta que nosotros siempre recomendamos que lo hagan recurridamente en las empresas todos los años o cada 6 meses con todos, digamos, los directivos de la empresa para poder analizar correctamente el entorno en el que está la empresa y también hacer este cruce, ¿no? En la matriz FODA que nos permite poder, a partir de una oportunidad, una fortaleza o una amenaza, una debilidad, comenzar a establecer estrategias, ¿no? Estrategias para aprovechar las oportunidades con las fortalezas, o para aprovechar una oportunidad dada una debilidad,
o para aprovechar una fortaleza a pesar de una amenaza y para combatir o minimizar una debilidad y evitar una amenaza, ¿no? Todas estas estrategias al final se tienen que evaluar y a partir de esto comenzar a establecer estrategias más, digamos, más que tengan mayor valor o que puedan generar mayor respuesta a la empresa, ¿no? O mayor, una mayor, un mayor beneficio a la empresa. Pero va a ser importante que se revisen todas estas estrategias previas, ¿no? Muchas de estas pueden ser incluso estrategias de segundo nivel, como habíamos visto en el planeamiento estratégico por niveles, ¿no? Pueden ser a nivel táctico, operativo, pero va a ser importante que tener claro todas esas estrategias y a partir de estas comenzar a priorizar cuál es más táctico, cuál es más operativo o cuál es más estratégico, ¿no? Dentro del plan de negocio ustedes pueden, hay un diagrama de diamante de Porta también que ustedes les permite poder a través de de esta ilustración un poco poder determinar la importancia de todos estos actores dentro del análisis estratégico. A los compradores hacen, influyen mucho en el sector, o sea, y más en el comercio exterior, nosotros como país. País productor principalmente, no tenemos mucha capacidad de negociación de precios, sino que dependemos de lo que los compradores estén dispuestos a pagar, ¿no? Entonces, digamos, el poder que tienen los compradores es bastante alto, ¿no? Entonces, va a ser importante analizar esto en cada uno de los productos, ¿no? También hay productos, no sé, como los de alpaca, en donde el Perú tiene digamos, una posición estratégica o un poder de proveedores estratégicos que le hace poder como país determinar el precio de venta, ¿no? Pero hay muchos otros productos en donde el Perú es precio aceptante, no acepta el precio internacional que tienen estos productos o el precio que el comprador quiera colocar para sus productos, ¿no? Entonces por ahí va a ser importante también analizar digamos, este mapa de poder que existe alrededor del producto, ¿no? También los proveedores, ¿no? Hay muchos productos que el poder lo tienen los proveedores, porque se han asociado, porque son muy pocos, porque no tienen sustitutos. Entonces, al final, estos proveedores terminan definiendo la capacidad de producción que pueda tener mi empresa, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, de repente con los minerales o con la madera, algo así, ¿no? Hay muchas empresas que hacen productos de decoración o todo lo que sean acabados en madera, que dependen mucho de los proveedores. O sea, por ahí también va a ser interesante poder analizar todo este enfoque de poder que existe tanto para la concepción de insumos, para la cadena de abastecimiento, como para la cadena comercial o distribución que pueda tener la empresa, ¿no? ¿Quiénes son los que al final determinan el precio de venta de mi producto? ¿O quiénes son los factores importantes para la determinación de eso? Porque pueden ser varios, ¿no? Y al final, nuestra capacidad de negociación, nuestra capacidad de rentabilización va a depender de las fuerzas de esto, ¿no? Otro concepto otra herramienta que es importante es el análisis PESTA o PESTEL, que seguramente lo han escuchado o espero que lo hayan escuchado, que permite a partir de un análisis político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal, comenzar a evaluar cuáles son las características que tiene mi producto en ese mercado, ¿no? Vamos a verlo de forma rápida, igual algunas variables, por ejemplo, en el tema político, todo lo que es legislación, todo lo que es entidades regulatorias, todo lo que son políticas de gobierno, todo lo que son perspectivas de cambio, el impacto que habrá en el sector por estos cambios de gobierno, los incentivos de mercado, la existencia de grupos de presión, son variables políticas que pueden afectar a mi producto, ¿no? Tanto a nivel local como a nivel internacional. Entonces va a ser importante que ustedes tengan claro que al momento de desarrollar este plan de negocio, ya tienen que tener claro más o menos cuál va a ser el mercado que ustedes van a atacar, ¿no? Claro, igual lo van a consolidar en el siguiente capítulo, en la investigación de mercado, pero a partir de este capítulo comiencen a evaluar estas características políticas, económicas que pueda tener tu mercado, ¿no?
Entonces, igual va a ser importante a nivel económico también evaluar todas estas características. A nivel social, a nivel tecnológico, el tecnológico bastante llevado de la mano con la capacidad productiva que uno pueda tener como empresa, ¿no? Esa es el nivel tecnológico no nos permite a nosotros poder competir, por ejemplo, con producciones hechas en otros países, ¿no? Porque tienen tecnologías que hacen que los costos de producción sean mucho menor. Entonces, también tener claro estas limitaciones. Y también tener claro tal vez algunos temas de licencias o como acá decía, ¿no? Licencia de tecnologías sustitutas, en la capacidad de inversión que también que pueda tener como país o como empresa también va a ser importante. La legislación a nivel tecnológico, ¿no? A veces hay países que demora mucho en reglamentar una política y por ahí no genera una falta de competencia para el mercado internacional, ¿no? Lo ecológico que termina siendo como lo ambiental, todo lo relacionado también a las leyes o cambios que puedan haber, tanto de forma legal, como han visto, o de forma reglamentaria. Y la parte legal, todo lo que son licencias, leyes sobre el empleo, derechos de propiedad intelectual, leyes de salud y seguridad laboral, toda la reglamentación legal que pueda haber a nivel empresarial, ¿no? Que tanto en el país destino como en el país de origen, ¿no? En el país de origen, o sea, en el caso del Perú, no creo que la mayoría ya conoce un poco la parte legal. Lo importante va a ser poder evaluar en el país destino, ¿no? Muchas de estas normas o reglas que existen varían, cambian y va a ser importante también tener esta compliance o esta evaluación de cuáles son estas nuevas normas que existen en este país o estas normas adicionales que puedan haber en este país y adecuarse también a estas normas, ¿no? ¿Dónde conseguir la información? Como les dije, principalmente hay estudios realizados por Prom Perú, este caso del sector. Ustedes pueden buscar en la página de Exportemos y van a encontrar todo lo que son fuentes de información para poder realizar todo este tipo de información y le va a permitir, como dice acá, minimizar todo lo que son riesgos hacia ese mercado, poder determinar y aprender cómo desarrollar un nuevo mercado, poder observar proveedores de ese mercado, poder conocer, orientar las decisiones que ustedes puedan tomar para ese mercado y van a encontrar distintos tipos de fuentes, ¿no? Hay fuente primaria y fuente secundaria, que se parte principalmente de una fuente secundaria, que son publicaciones que habrán hecho otras instituciones, como Pro Perú o como otras, incluso a nivel internacional, y en base a eso puede hacer como un análisis, y fuente primaria, que son los que ustedes pueden realizar a través de encuestas, estudios, publicaciones, o incluso de forma virtual, a través de redes sociales, también lo están haciendo bastante hoy en día. Que les permita a ustedes poder tener también este acercamiento con este mercado de forma directa, ¿no? Para eso también hay focus group, otros instrumentos de entrevista que también ayudan bastante a obtener fuentes primarias, ¿no? Bueno, los datos comerciales, muchos de ellos están igual en la página de Sportemos.p, pero igual acá pueden encontrar algunas referencias. Igual entender también que el sistema va a ser importante para la búsqueda de información, la búsqueda de mercado, el poder tener claro cuál es su partida arancelaria. Sí, supongo que la mayoría sabe o ha escuchado ya un poco de lo que es la partida arancelaria, que es como la nomenclatura alfanumérica que tiene, bueno, numérica que tiene tu producto a nivel internacional, que le permite poder identificar tu producto y poder tener información de tu producto a nivel internacional, ¿no? O sea, para evitar, por ejemplo, confusiones de traducción o confusiones de nombres distintos que puedan tener en distintos países, se utiliza esta nomenclatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, ciertos productos como la palta pueden tener la nomenclatura 080440, el café 090111, o 0110, el café sin tostar. Igual hay todos los productos que se comercializan tienen que tener una partida arancelaria, ¿no? Y a partir de esa partida arancelaria, ustedes buscan información comercial, información
histórica, información de tal vez de exportaciones que se han realizado. Y a partir de esa partida nacional, también ustedes van a tener conocimiento de las exigencias que piden el mercado de destino para esos productos, ¿no? Entonces, ustedes, si quieren irse a Estados Unidos, por ejemplo, exportando café, ustedes tienen que buscar cuáles son las regulaciones para la parte para productos importados en Estados Unidos con la partida 090110, y a partir de eso le va a salir todas las restricciones o requisitos que pide Estados Unidos para importar esos productos, ¿no? Igual, toda esta información igual ya está consolidada muchas veces en Exportemos, así que igual les recomiendo siempre buscar primero en Exportemos y luego comenzar a buscar en otras fuentes, ¿no? Y a partir de esto comenzar a identificar también oportunidades de mercado, ¿no? Recuerden que en este tercer capítulo un poco del plan de negocio, ya entrando un poco a la investigación de mercado, va a ser importante que ustedes tengan esta capacidad de indagación, de buscar nuevas fuentes, porque Prom Perú te puede sugerir algunas fuentes, nosotros te podemos sugerir algunas fuentes, pero va a ser importante que ustedes también traten de buscar fuentes adicionales que puedan confirmar o en todo caso sumar a la información que ustedes tienen. Entonces, a partir de eso, ustedes van a poder tener claro a qué mercado pueden ir, ¿no? Por ejemplo, existe un análisis sugerido para que ustedes puedan seleccionar ese país, ¿no? Primero identifican los países potenciales, ¿no? Los países que por ahí les llama la atención, o en todo caso los países a los cuales ustedes están interesados en exportar, ¿no? De ahí necesitan evaluar a través de los distintos instrumentos que hemos visto, como el PESTE o el PESTEL o el PESTLE, como dicen acá, evaluar cuáles son las características que tienen esos países y tal vez a través de un cuadro, nosotros en el programa hacemos esto, a través de un cuadro, rankear cuáles son los países que tienen exigencias que se adecúan más fácilmente, ¿no? ¿Qué es más fácil para una empresa peruana adecuarse? Y en base a eso, pues ya no son 10 países o 15 países, sino son 5 o son 4. Luego, en esos 4, hacer un análisis mucho más profundo de regulaciones, tal vez de aranceles, de competencia que hay en ese mercado, y en base a eso poder establecer en cuál es nuestro producto y nuestro modelo de negocios tendría mayor impacto, tendría mayor relación, estaría más alineado a las estrategias que tenemos nosotros como empresa, ¿no? Y ahí también poder escoger entre esas dos, tres empresas que queden, dos o tres países que queden, y poder tener también este mercado, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes toda esta identificación del mercado objetivo, tienes claro cuáles son las características que tiene este mercado, poder desarrollar un poco la capacidad de compra, la capacidad de producción de este país, y en base a eso también comenzar a proyectar también cuánto vas a necesitar producir para este mercado, ¿no? O cuánto vas a poder comercializar con este mercado, ¿no? Es un estimado que nos va a ayudar a nosotros a poder también tener un objetivo de comercial en el primer año, ¿no? ¿Cuánto uno espera vender en el primer año y a partir de eso cuánto uno espera comenzar a aumentar sus ventas en los próximos años, ¿no? Y esto es principalmente a través de un enfoque matemático, que es el consumo aparente. No sé si lo han escuchado, pero lo que nos dice es principalmente que el consumo aparente se mide a partir de la producción nacional, lo que produce el país, porque estamos hablando de Estados Unidos café, lo que produce en café de Estados Unidos, lo que importa más, menos lo que exporta, ¿no? Lo que está exportando, lo que está vendiendo afuera, ¿no? O sea, esto es lo que produce, lo que está importando del mercado internacional y lo que está exportando al mercado internacional. Ese es el consumo aparente que tiene Estados Unidos de café año a año. Entonces se puede ver si este consumo aparente ha ido aumentando o ha ido disminuyendo en los últimos años. En base a eso, hacer como una predicción, ¿no? Y nuestra medición de mercado un poco quedaría enfocado en poder suplir esta nueva demanda que pueda haber en este mercado, ¿no? En este crecimiento que pueda haber en este consumo aparente ya calculado, ¿no? Y esto es principalmente a través también de encontrar el número de compradores promedios que puedan haber, la capacidad de compra que puedan tener estos compradores y también la demanda total del mercado, ¿no?
Este valor numérico nos va a permitir a nosotros también poder sostener cuánta es la capacidad de, digamos, o que nosotros esperamos poder comercializar en el primer año con este país, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos también, ¿no? Siguiendo con el ejemplo, podemos también sesgarlo, tal vez si nuestro producto está orientado para que sean consumidos por personas mayores de 50 años. Entonces ya a esta capacidad de demanda que hay, pues consideramos solamente qué porcentaje de esta población es mayor a 50 años, ¿no? Si es un 15%, si es un 30%, asumamos 30%, multiplicamos esa cantidad de demanda por un 30%, ¿no? Entonces al final podemos incluir nuevas variables en esta medición y esta medición nos va a permitir a nosotros poder tener claro cuánto es el volumen que nosotros esperamos vender en el primer año y cuánto es el ingreso que esperamos tener en este primer año por esta venta, ¿no? Y ya a partir de este análisis, a partir de esta validación un poco de la capacidad de exportación que hay y digamos de esta ventana comercial que hay para poder comerciar con este país, se comienzan a hacer toda la posterior, ¿no? Que es principalmente hacer esta ficha o producto, hacer también este análisis de la clasificación arancelaria, comenzar a llenar un poco la información que nos van a pedir también al momento de hacer una factura comercial o al momento de participar en una rueda comercial, nos van a pedir la ficha producto, comenzar a llenar todos estos formatos que le va a permitir al comprador poder tener información correcta del producto, ¿no? Entonces, ya recién a partir de este tercer capítulo uno comienza ya a enfocarse principalmente en ese mercado, en la información que necesita ese mercado para ese producto, ¿no? Entonces, por ahí va a ser importante que hasta este tercer capítulo, por ejemplo, hemos visto un poco el análisis general de la empresa, qué es lo que hace, qué es lo que produce, cómo está creciendo, cuáles son las estrategias que viene planteando de acuerdo digamos, al entorno en que está creciendo la empresa o el entorno del país en donde está la empresa. A partir de este capítulo ya comenzamos a ver también las características del mercado destino, ¿no? Si nuestro producto va para, no sé, para España o para Alemania, para produciendo café, ver las características de Alemania, ¿no? Comenzar a definir también estas exigencias que tiene Alemania y comenzar a hacer las fichas o los formatos que nos pide Alemania para poder ingresar nuestro producto, ¿no? Entonces, por ahí, a partir de este tercer capítulo, un poco se comienza a aterrizar toda esta la todos los requisitos que nos va a pedir el mercado destino para nuestros productos. Bueno, igual se puede hacer la evaluación del ciclo producto para este análisis. Recuerden que igual esto se puede hacer a nivel de empresa como a nivel de país también, ¿no? O sea, uno podría saber cuáles son los tipos de productos que están comercializando en ese país, ¿no? Tal vez, por ejemplo, hablamos de café, pero muchos a nivel comercial de café está en una etapa mucho más avanzada, ¿no? Ya tienen diferentes variedades de productos con valor agregado, entonces ya tienen un proceso de crecimiento totalmente diferente. Algunos están recién comenzando a comercializar café. Hay mercados en donde, por el mercado de China, hace 2 años, 3 años, ¿no? Se hizo la primera exportación de café peruano. Entonces están recién comenzando a conocer las características del café peruano, ¿no? Entonces, por ahí las estrategias van a ser totalmente diferentes en estos mercados, que a diferencia de países como Estados Unidos, como Europa, en donde ya el café es algo que se ha desarrollado ya por muchos años, y tal vez estamos en una etapa en donde uno tiene tener estrategias mucho más de madurez, ¿no? Mucho más de publicidad, de tratar de ganar participación, porque ya están los consumidores, ¿no? Ya hay buena parte de la población de estos países consumen café. Entonces lo que uno tiene que hacer es competir con esos proveedores de café. En el primer nivel, por ejemplo, haciendo la símil con China o con los países asiáticos, uno tiene que comenzar a promover, a promocionar el consumo del café, ¿no? Porque no existen muchos consumidores. En todo caso, hay un gran porcentaje de la población que no consume. Entonces es mucho más estratégico enfocarse en tener nuevos consumidores que en estar quitando o estar compitiendo por los consumidores actuales, ¿no?
Bueno, algunas fuentes de información ya para terminar mi presentación. Tenemos la SUNAT, que es una de las fuentes oficiales para la búsqueda de información. Tenemos la página de inteligencia comercial, exportemos.p, que les comenté. Acá igual ustedes ponen el producto, ponen el mercado y le va a salir toda la información que existe de esos mercados, de esos productos, y van a poder también usarlo como base, ¿no? A partir también de esa información, ustedes, como les dije, vayan a las fuentes del país o destino y en base a eso busquen más información, ¿no? Traten siempre de corroborar o en todo caso complementar la información, ¿no? Tenemos aplicaciones también para facilitar la búsqueda de información, como el requisito de acceso al mercado, como plaguicidas LMR, acá está el link para que ustedes puedan acceder. Y en dos o tres pasos ustedes tienen todos los requisitos que pide ese mercado, ¿no? También las páginas de estadísticas, digamos que se utiliza bastante el TradeMap, para ustedes poder, si tienen ahí algunas plataformas de pago, también hay que ustedes pueden utilizarlo, pero TradeMap es gratuito, así que también siempre recomendamos el uso de plataformas gratuitas, ¿no? Infografía, hay infografías que se publican también, estas están en exportemos.p. Está la página de la CIA también que publica bastante información demográfica, información del país, que nos va a permitir para saber indicadores económicos, indicadores políticos, por ejemplo, que están en esta página, ¿no? Ustedes buscan en la sección de World Fastfood y van a encontrar toda esta información sobre los países que ustedes quieran encontrar o investigar. Euromonitor, que es una plataforma de pago, que también por ahí tiene publicaciones, algunas que son gratuitas, pero principalmente evalúan las tendencias que existen en el mercado, ¿no? Mintel, que es una plataforma también de pago, que si tienen la oportunidad de conocerla un poco más, por ahí brinda bastante información histórica sobre productos que están siendo comercializados en Estados Unidos, en algunos países de Europa, en algunos países de América del Sur también. Entonces, por ahí es una plataforma relativamente poco usada, que tiene bastante información comercial y que información que puede ser de valor para muchas empresas. Y la plataforma Match, que es la plataforma donde ustedes pueden encontrar las principales ferias que se realizan y que son apoyadas por Gran Perú en este año, en los próximos años, ¿no? Entonces va a ser importante que ustedes también hagan como un mapeo de esas ferias. Acá ustedes van a poder descargar el calendario de todo el año y también revisar las que están actualmente en convocatoria, ¿no? Todo el proceso de convocatoria, postulación, se hace a través de esta plataforma, así que va a ser también importante que ustedes estén constantemente revisando esta plataforma. Bueno, esto es un poco la presentación, esta primera parte de cómo elaborar un plan de negocio. No sé si hasta esta parte he visto que algunos han hecho algunas preguntas, no sé. Voy a Sí, tratar. hola César. Sí. Gracias por la presentación, gracias por estos insights y estos puntos claves que nos has dado en esta primera parte de cómo elaborar el plan de negocios. Estoy segura que la información ha sido muy provechosa a todos los empresarios aquí. Sí, tenemos algunas consultas antes de pasar a la rueda de preguntas y respuestas. Comentarles a los participantes que ya en la parte superior del chat está el enlace para que puedan completar la encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante, en caso solamente van a participar de esta sesión. Si van a participar de la siguiente, pueden realizarlo en la segunda sesión. Bien. Tenemos algunas consultas, César, te las voy a leer. La primera de ellas es por parte de Ronald Iparraguirre. Nos comenta si este plan es solamente para empresas o también pueden acceder las asociaciones. Perfecto, gracias. Mira, no es solamente para empresas, pueden hacerlo también asociaciones. Lo que sí es restrictivo un poco es que sean, o sea, para que no sea tan complejo, al menos como primer instrumento, que sea para mismo producto, ¿no? A veces hay asociaciones que tienen productos diferentes o por ahí no son los mismos. Entonces, ahí sí sería muy complejo, ¿no? Pero si son un mismo producto, una asociación, por ejemplo, de productores de café, no habría ningún problema, ¿no? Bien, Ronald, ahí tienes la respuesta. La siguiente consulta es por parte de Rosemary. Ella comenta si existe algún software que permita elaborar planes de negocio de exportación o a alguno que esté especializado en exportaciones. Sí, gracias igual Rosemary por la pregunta.
Como ProPerú estamos desarrollando bueno, tenemos un instrumento, planes, www.planes.promperú.gov.p. Ahí van a tener un poco la plataforma para poder desarrollar el plan de negocio. Lo que sí está actualmente solamente para uso de las empresas que están dentro de la ruta exportadora. Entonces, ahí un poco está la limitación. Te invitaría, en primer lugar, si ya tienes una empresa, si estás ya comercializando, tratar de ver la forma de puedas ingresar a la ruta exportadora y después te facilitamos el ingreso al portal. Y igual estamos tratando también de trabajar en poder liderar este software también para que lo puedan utilizar incluso estudiantes, otro tipo digamos, de usuarios que puedan tener también este interés. Pero por ahora solamente está restringido para empresas de la ruta exportadora. De acuerdo. La siguiente consulta es por parte de Yolanda Aguirre. Ella nos comenta qué ideas o consejos podrías brindarles para la elaboración de un plan de negocios en el caso de servicios. Claro, bastante general igual la pregunta, gracias Yolanda, igual. Mira, en el caso de servicios, hemos realizado algunos planes de negocio con algunas empresas. Bueno, igual para los demás participantes, ¿no? Una de las principales complicaciones que se tiene con las empresas de servicio es que no existe un producto intrínseco, un producto que se pueda comercializar, no existe una partida arancelaria. Entonces, por ahí es un poco complicado poder tener información histórica, información tal vez de las aduanas o información de poder saber qué se está comercializando en ese país o qué tipo de servicios se están comercializando en el país. Hay iniciativas de la CEPAL, iniciativas de otras instituciones que están tratando de reglamentar un poco estas partidas arancelarias para las empresas de servicios, pero están todavía en inicios, ¿no? No creo que sea tan próximo. Y lo que normalmente se hace con las empresas de servicio es plantear principalmente como un proyecto de consultoría, algo así como se hace a nivel académico, es tratar de, o sea, encontrar un cliente potencial o clientes potenciales en el mercado destino en base a los requerimientos que ellos piden, hacer como una evaluación de los costos, de la inversión que necesitaría la empresa implementar y en base a los, digamos, a la exigencia o al pedido específico de este cliente, comenzar a hacer toda la proyección y el análisis del plan de negocio que hemos planteado, ¿no? Pero sí es un poquito más limitado y es un poquito más directo, ¿no? Sería casi como hacer un estudio bastante específico, pero que, claro, nos va a servir no solamente para este cliente, sino para distintos clientes que puedan haber en este mercado, ¿no? Bien, gracias César. La siguiente pregunta es por parte de Patricia Young. Nos indica cómo hacer una idea de negocios donde no encontramos mucha información en PromPerú. Por ejemplo, por el calzado a base de chiringa o textiles hechos de comunidades nativas de la selva. Perfecto, perfecto. Sí, hay productos como el que tú mencionas, como estos sandalias de Xiringa, que por ahí no hay tanta información y hay muchos productos, en realidad muchos productos que se quedan fuera un poco de los productos priorizados por PromPerú. Uno de los acercamientos, digamos, más recomendados en general que se hace, es siempre busca productos complementarios, ¿no? O sea, tu cliente o el cliente que tú quieras vender está consumiendo actualmente, existe actualmente en el mercado destino. No usa tu producto, pero está usando un producto tal vez complementario o tal vez similar al tuyo. Y esto es recomendación para todas las empresas. A veces nuestra empresa produce, no sé, un nuevo extracto de insumos peruanos que no hay en el mercado internacional, o tiene un diseño que es exclusivamente de nuestra empresa. Entonces, no se limiten solamente a tener estadísticas de productos que sean iguales a los suyos, sino tienen que ver la evaluación comercial, la evaluación del plan de negocio como un análisis de lo que el cliente está dispuesto a comprar hoy en día, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando hacemos evaluaciones de café, muchas veces terminamos también tomando como referencia, por ejemplo, lo que se exporta en té, porque los que consumen té muchas veces son complementarios a los que consumen café.
En China se ha hecho mucho esto. Y en el caso específico que mencionas también con el tema de las sandalias, también ver eso, ¿no? ¿Qué otros productos sustitutos existen en ese mercado o en el mercado que tú quieras ir? Tal vez otro tipo de sandalias, otros materiales orgánicos o otros materiales naturales que se estén produciendo y ver qué están consumiendo estos clientes, cuánto están consumiendo los clientes y a partir de esas variables comenzar a hacer estas estadísticas, ¿no? Va a ser importante también el buscar fuentes en el país destino, ¿no? Bueno, porque al final todas esas estadísticas van a estar principalmente en ese país, ¿no? Si es Estados Unidos, por ejemplo, ahí hay algunas fuentes que tal vez después te pueda compartir, me escribes nomás. O en todo caso, si es algunos países por ahí que son más o menos conocidos comercialmente, también por ahí podríamos encontrar algunos productos sustitutos que te puedan servir como referencia para la formulación del plan de negocio, ¿no? Bien, gracias, César. Tenemos una última consulta por parte de Juan Elvis Valerio y nos menciona, ¿cuál es factible, elaborar un modelo de negocio o un plan de negocio? Lo traté de responder, tal vez por ahí no quedó claro y tal vez por ahí a los que se han sumado luego ya de iniciar la presentación. Son dos objetivos totalmente diferentes, ¿no? Y va a depender del nivel, digamos, de análisis que quieras tener con tu empresa, ¿no? Yo, o sea, preliminarmente te respondería las dos. Necesitas tener un plan de negocio para luego tener un modelo de negocio. Y principalmente por las dos respuestas que te dan totalmente diferentes, ¿no? Un plan de negocio te permite tener claro los objetivos de la empresa, te permite tener claro el norte, digamos, los pasos previos que tienes que tener, que tiene que tomar tu empresa para llegar a un objetivo concreto, que puede ser un mercado, que puede ser un producto nuevo, que puede ser una nueva planta en el mercado destino, que puede ser otros objetivos que uno se puede poner, o una marca reconocida internacionalmente incluso, ¿no? Un modelo de negocio te permite poder tener un análisis en el corto plazo, en el tiempo inmediato, algo así, ¿no? O sea, poder saber, por ejemplo, de forma rápida cuáles son las características que tiene tu empresa y en base a eso poder responder a una urgencia o una necesidad actual que tenga tu empresa. Y en base a eso también poder plantearte, por ejemplo, qué tan eficiente puede ser para tu empresa participar en Perú Moda que se realiza de acá a 2 meses o tal vez en la Expoalimentaria que se realiza en septiembre, ¿no? Un modelo de negocio te puede ayudar a tener esa respuesta, pero esa respuesta no te va a poder responder, por ejemplo, a cómo te ves tú o qué esperas de tu empresa de acá a 5 años, a 4 años, a 3 años. Cosas que va a ser importante que tú lo tengas antes incluso de pensar en participar en una feria, ¿no? Porque las ferias también tienen un enfoque, ¿no? Los que participan en Expoalimentaria no son los mismos que participan en ANUA, no son los mismos que participan tal vez en una CIAD, en una feria internacional, porque tienen distintos enfoques. La estrategia es diferente de la empresa. Entonces también igual, ¿no? Parte del planteamiento que uno haga, el instrumento te va a servir mejor o peor para este análisis. De Bueno, acuerdo. última pregunta, no sé, ¿me confirmas? Sí, César, ya es la última. De igual manera, a todos nuestros usuarios, si en caso quieren contactarse con César, ahí está colocando su correo, pueden seguirlo también en LinkedIn para tomar contacto con César. Bien, de igual manera, si hay alguna consulta relacionada acerca de los servicios de la institución, información sobre el tema de exportación, estoy dejando acá nuestros canales de atención en el chat para que puedan tomar contacto con. ¿Sí? A nuestro público también comentarles que esta presentación y el video estará subidos a nuestras plataformas de Exportemos y del repositorio institucional de la de Prom Perú, así que a través del correo electrónico le haremos llegar las presentaciones. ¿Bien? Bueno, eso ha sido todo por hoy. César, no sé si quieras dar algunas preguntas. Sí, por favor, Estebanín. He visto que igual algunas preguntas se han quedado un poco cortas. Gracias a todos los participantes por estar presentes el día de hoy. Igual, como saben, continúa una segunda parte con mi compañero Dani. Quería solamente invitarles, si es que están ya comprometidos en realizar un plan de negocios, si es que están en este proceso de internacionalización,
que participen dentro de la ruta exportadora, que participen, yo estoy a cargo del programa Planes, así que también igual pueden, si están interesados en desarrollar un plan de negocio, pueden escribirme ahí en mi correo y pueden participar dentro de la ruta exportadora de estos programas y tener el apoyo de todo el equipo de Planes para que puedan ustedes también tener un mayor respaldo al momento de esta formulación. Gracias a todos, gracias a Stephanie y gracias al equipo de PROMPERÚ por esta invitación. Gracias, César. A todo nuestro público lo esperamos en la segunda parte de este tema de cómo elaborar nuestro proyecto, nuestro plan de negocios de exportación. Lo esperamos a las 11 de la mañana.